con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Vamos a bendecir este día, hoy es primer viernes. No olvidemos que vamos a vivir lo reparador, sanador. Miremos un poco el pasado. Aquellas aguas turbias, el Señor las purifica, nos conduce a sus frescas aguas. El Señor puede sanarnos también de todo pasado, de todo mal. Dejemos que purifique toda nuestra vida, especialmente situaciones de pecado, caminos sin Él. Demos gloria al Señor hoy. Dejemos aquí, sobre este altar, estas ofrendas, esas necesidades, agradecimientos, también todo aquello que, de alguna forma, queremos decirle: Dios, ayúdanos, Dios, recibe, Dios, aquí estamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Es el momento de decirle: Señor, toca mi vida, toca todo mi ser, fortaléceme, Señor, soy débil. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nadie es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos un día la plenitud eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ázimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ázimos durante 7 días. El primer día, os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguís la mies, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas 7 semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado,
día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, haréis una ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes, en el día de la expiación, os reuniréis en la asamblea litúrgica, haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor, y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica, no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al octavo volveréis a reunirnos en asamblea litúrgica y a ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne, no haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Por los poetas que nacen por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y con milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos hablando en este capítulo del Éxodo sobre las fiestas del Señor. Pero también hay un reclamo en el Evangelio cuando se dice les falta fe. Yo creo que lo uno y lo otro vamos a mirarlo aquí en este momento y en la liturgia principal. ¿Cómo preparamos nosotros las fiestas del Señor? Recordemos que el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas. No, no, eso no es. Eso no nos dice nada. Miremos Levítico 6:4, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que tienes, se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellos estando en casa, levantado, acostado. Es como la herencia que tiene que seguir en la familia, pero estamos hablando de las celebraciones del Señor. Entonces llega una celebración del Señor. Y a ver, el ánimo, ¿cómo estamos para ir a visitar al Señor y felicitarlo? Porque es el día del Señor. Y es hablar, es estar en la casa de Papá Dios, a ver qué nos va a decir Papá Dios, qué quiere Papá Dios con mi vida y cómo ajusto yo mi vida a Él. Y bueno, ¿y dónde está la familia? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está la alegría de los hijos para ese encuentro en la casa de Dios? Ahora, ¿de qué forma estamos vestidos?
¿Será que nos perfumamos y nos arreglamos? ¿Será que nos disponemos de una forma muy elegante? Porque es que es un encuentro con Papá Dios. Si nosotros fuéramos a tener una cita con alguien muy importante, digamos, el presidente de la República, pues seríamos impecables, pero esto es mucho más porque es Dios. Entonces, ¿de qué forma estamos yendo a los templos? ¿De qué forma nos estamos presentando? Y esto hay que prepararlo desde el día anterior. Me voy a el mejor de los vestidos, el mejor de los zapatos, todo listo porque me voy a encontrar con Papá Dios y Papá Dios me ve, Él me ve. Entonces, son como los detalles. Ahora, ¿en qué condiciones está mi alma? ¿En qué condiciones está mi conciencia? ¿En qué condiciones estoy yo y las de mis hijos? Y no es cuando me nazca, no, es que es una celebración de Papá Dios y hay que ir a ver a Papá Dios, hay que ir a escuchar a Papá Dios y participar de lo que hace Papá Dios. Hemos descuidado todos estos detalles. En eso consiste también la fe. Es que la fe es la que nos da un ánimo desde dentro. La fe es una óptica distinta para poder entender quién es Papá Dios, quién es su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y si es una fiesta en honor a la Santísima Virgen María, como lo celebrábamos, por ejemplo, la Virgen del Carmen, pues entonces una devoción en esa madre y consagrar, hacer esa consagración a la Virgen Madre para que ella nos lleve siempre como mamá de sus manos hacia Jesús. Pongamos el entusiasmo a todo esto. Pongamos el entusiasmo a estas fiestas del Señor, a la Eucaristía. Pongamos el entusiasmo a nuestra oración, al Santo Rosario. Ahí se ve nuestra fe, pero que sea una fe que arda, que sea una fe que transforme, una fe que llegue, que se comunique también a todos aquellos, como María, que donde llegaba, ahí estaba el Espíritu Santo. Por eso fue deprisa a visitar a su prima Santa Isabel. Por eso, entonces, hoy, revisemos esa parte de nuestra vida. Démosle a Dios lo que le corresponde a Dios, porque es lo primero, y primero Él. No dejemos la Eucaristía para última hora, es la de los perezosos, las que los cogió la tarde, aquellos que se dispersaron, aquellos que no están amando como tienen que amar. Ah, y si yo no voy, es porque mi amor todavía en Dios no es el que debe ser. A mayor calidad de amor a Dios, mayor entusiasmo en Él. Que María, nuestra Madre, la Madre del Amor, interceda por nosotros. Vamos a orar. Digámosle al Señor que nos enseñe a amar para que las leyes sean justas, para que esas leyes cobijen el bienestar de la familia, la vida de los hijos, el bienestar de los abuelos, todo lo que tenga que ver con la salud, con el empleo y la prosperidad de los hogares. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que nuestras familias, nosotros, vivamos una alegría en la fe del Señor Jesús y que esas celebraciones del Padre Dios sean para nosotros un encuentro con ese Papá que un día lo veremos gloriosos en el reino de Dios. Escúchanos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que el Señor aumente nuestra poca fe que hay en nosotros. Escúchanos. Y por todos los que sufren en el cuerpo y en el alma, que sean fortalecidos siempre con la bendición de Dios. Escúchanos, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con todas mis miserias. Bendito sea, Señor Dios, por este pan. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de seguir por tu camino. Todo el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad te presentamos. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas, concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo, verdadero, existes desde siempre, vives para siempre, luz sobre toda luz. Solo tú eres bueno, fuente de vida. Has hecho todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre, te glorifican sin cesar. Con ellos ahora nosotros, llenos de alegría, por nuestra voz y las demás criaturas, cantamos. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Te alabamos, Padre Santo, eres grande, has hecho todas las cosas con sabiduría y amor, para que no vivamos ya para nosotros, sino para Jesucristo, quien por nosotros murió y resucitó. Nos enviaste, Padre, el Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque él mismo, llegado a la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió, se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, celebramos este memorial de nuestra redención. Recordamos la muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección, ascensión a su derecha. Esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos su cuerpo, su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. Concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo en el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Acuérdate, Señor, de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, del orden episcopal, presbíteros, diáconos, de los oferentes, los aquí reunidos,
de todo tu pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, oramos por ellos, las benditas ánimas del purgatorio y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos nosotros un día nos reunamos en tu reino, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, allí junto con toda la creación libre ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos en Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo nos ha hecho familia y tenemos un papá. Ese papá, démosle gloria, alabanza, digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, libres de pecado, protegidos de toda perturbación, esperemos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cristo nos ama en nuestro Padre Dios. Nos damos el abrazo de paz. Es Jesucristo, el Cordero, vivo, resucitado, que quita los pecados del mundo, dichosos, los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy, Señor, quiero que tu corazón me llene de aquel corazón de amor desde la cruz en un viernes como hoy. Ah, Señor, que pueda hoy reclinar mi rodilla ante tu presencia, presentarte toda mi vida y saber que tú eres indispensable para mí. Ven a mí, tócame, Señor, úngeme con tu sangre preciosa, purifícame, entra en mi corazón, en mi vida, lléname de ti. Quiero decirte que te amo, te amo, te amo, mi Señor. Quiero expresarte que te adoro, te adoro, te adoro, mi Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, mi Señor, te exalto, yo te exalto, te exalto, te exalto, mi Señor, quiero decirte que te amo, te amo, te amo, mi Señor. Dichos son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Habiendo recibido, Señor, este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo Jesucristo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don de su amor inefable que nos dio por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué bueno que
al pie de la cruz. Dejemos nuestra vida, abajémonos para que el Señor nos levante en el perdón y en su misericordia. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de luz, radiante, fulgente, cuidando tus hijos que sin ti perecen.